noche. Y María Rosa, su mujer. ¿Cómo fue aquel día en Japón? Bueno, sinceramente fue emocionante. Es decir, la gente no creía mucho en mí porque yo era un boxeador defensivo. Pensaba que con ese boxeo en Japón no podía ganar de ninguna manera. Y no fue así, porque en ese combate tuve que ir adelante, es decir, tirar mano para poder ganar ya para todo el mundo, porque si no, no ganaba. Y felizmente me salió todo bien y... Nico, ¿por qué estabas más firme siempre en la defensa? ¿Por qué? Te daba no sé qué pegarle al otro, porque cuando pegabas, querido... No, ¿sabes qué pasa? Que eso se nace, es decir, no se enseña, se nace. Es decir, son reflejos rápidos y vista rápida. Yo siempre hago una comparación, ¿por qué no son todos Maradona en fútbol? Hay uno, ¿no es cierto? Pero yo me acuerdo de aquellas noches en el Luna Park. Yo no era muy afecta al boxeo, pero peleaba noche y yo iba, porque además no era esa cosa sangrienta de otros combates. Claro, ¿no? Era un boxeo más suave, un boxeo sano. Yo pienso que siempre se habló de abolir el boxeo porque decían que el boxeo era sanguinario. Y yo pienso que le di un poco de suavidad, ¿no es cierto? De elegancia. A un deporte tan duro, ¿no? De elegancia. Pienso que sí. Ahora, ¿quién te enseñó a esquivar? Bueno, yo aprendí a boxear en Mendoza de muy chiquito. Yo tenía 7 años y medio, no 8. Siete años y medio. Murió mi padre y a los 5 o 6 meses empezó a boxear. Y a mí ¿Pero cómo fue eso, Nico? Porque uno piensa, un chico de 7 años, si es una cosita, es un gurrumín. Claro. ¿Cómo entra a boxear? ¿A dónde? Claro, ¿sabes qué pasa? Yo tengo un amigo en Mendoza, que era mucho mayor que yo, cuando yo tenía 7 años y algo, y me llevó al Club Mocora, que está cerquita de mi casa, 5 cuadras de casa de mi madre. Y ahí empecé a practicar, y bajo la conducción del señor Francisco Bermúdez, que es un gran profesor, ¿no? Por cierto. Y ahí aprendí lo que era el arte de defensa, ¿no? Ahora, ¿a qué edad exactamente entonces fue tu primer combate? Bueno, en esa época se peleaba desde muy chiquito, es decir, no es como ahora. Yo empecé a pelear cuando tenía más o menos 9 años. ¿Y qué podía hacer un chico de 9 años? Peleaba con otro chico de 9, 10 años, 12, lo mismo. Y con el peso era microbio, me acuerdo. ¡Peso microbio, por favor! ¿Existía el peso microbio? Eran 37 kilos, creo. ¿Y qué recordás de aquella pelea, de la primera de todas? ¿Cómo fue? Bueno, esa pelea fue con un chico que entrenaba junto conmigo en el Club Mucoroa, que se llama Fara, de apellido. Vive todavía, felizmente. Y le gané por punto. Y después empecé a combatir así. Y entonces, ¿le ganaste por punto? ¿Te metió alguna mano? No me acuerdo. ¿No te puso un ojo con pota? ¿Vos se lo pusiste a él? No recuerdo. Sinceramente no. ¿Terminaron recuerdo. Con la nariz sana los dos? Sí, porque él también había aprendido lo mismo que yo. El mismo club. Tenía el mismo maestro, sabían equipar bien. Claro, y en total hice de amateur 122 combates. Antes de empezar tu carrera profesional, peleaste 122 veces. Pelea, claro. Te doy un ejemplo. En el caso de Serpa, antes de Serpa y yo, somos los dos voceros de Argentina que más combates tenemos. ¿Cuántos tenés en total? 276. 276 peleas, mi Dios. ¿Y cuántas por el título? 6, creo. 6 combates por el campeonato del mundo. Qué impresionante. ¿Para qué se siente? Porque tiene que ser algo muy especial. Cuando uno es campeón del mundo... Y un día, en unos cuantos fragmentos de 3 minutos, le quitan la corona. Claro, es muy penoso, ¿no? Porque a mí me ocurrió en Panamá con Pepe Freyser. Yo estaba mal entrenado, estaba muy pasado de categoría, tuve que ganar los años turcos. Eso no es que le quede achacar que culpa mía perdí, es verdad. Porque para mí no me ganó, perdí yo esa noche. Vos decís que vos perdiste. Yo perdí esa noche el campeonato del mundo, sí, realmente. Porque está mal entrenado, mal preparado. Y cuando volviste al hotel y en vez del agasajo y del aplauso y la admiración estaba el silencio, ¿qué pensaste? No, porque no, eso no... ¿No pensaste? No se pensaste. ¿Qué pensás ahora que sentiste entonces? ¿Qué pienso ahora? Sí. Que maldigo o me lamento no haberme cuidado para no perder el campeonato del mundo. Ahora sí lo pienso, pero antes no lo había pensado. ¿Cambió la gente con respecto a Loche? No, porque actualmente yo ando por la calle, camino, la gente me conoce, me saluda, me da la mano, me pide autógrafo, es porque la gente se recuerda de mí. Es lamentable, cuando uno ya no está en vigencia, ¿no?
¿Cuál es el día más deslumbrante de tu vida? Para mí, honestamente, el día en el que apareció el mundo en Japón. ¿El 12 de diciembre? El 12 de diciembre, sí, sí, sin lugar a duda. ¿Qué 12 de diciembre? Ya lo creo. Nico, muchas gracias. No, contra, gracias. Muchas gracias, María Rosa. Al contrario, Pinky, gracias. ¿Los platos los esquiva igual? Siempre. ¿Vos le tirás platos y el de aquí? Siempre esquiva. Es menos los besos. Ah, los besos no los esquiva. No, pero los platos me encantó. Muchas gracias. Gracias a vos, Pinky. Gracias por habernos acompañado. Te pintó todo. No importa. Te pintó todo. No importa. En la década del 60. Qué lindo que era. Gracias, Nico. Era fundamental que estuvieras aquí. Gracias. Gracias a vos. ¿La semana que viene? Sí.